¡Vamos! 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 ¡
Para que salga gente, no estorba a nadie. Venga, chicas, que vamos a la sombra. Dice que vamos a la sombra. Ha sido que esto se pudiera llegar a hacer, entregar este premio a la persona que mejor ha representado con su imagen el espíritu de la Marea Blanca. Belén. ¡Sí se puede! 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 Un llamamiento solemne a todos los que en el pasado hemos votado al PP para que se unan en esta lucha con la defensa de la sanidad pública. En contra de esta derecha radical, de ultraderecha, ultraliberal y antisocial que gobierna la Comunidad de Madrid. La sanidad pública, que ha sido el esfuerzo de 70 años de múltiples de generaciones de españoles que han trabajado y sudado para tener una de las mejores sanidades del mundo, no puede ser privatizada por esta ultraderecha que nos gobierna, que nos malgobierna. Por eso yo quiero hacer este llamamiento. Esta lucha en defensa de la sanidad pública no es ni derecha ni izquierda, es de todos los ciudadanos españoles que tenemos que defender nuestro modelo. Salud de esta ciudad y esperándonos a que lleguemos para curarnos. Yo lo que quería deciros es lo siguiente. Os vamos a pedir un minuto de silencio y os vamos a explicar por qué. El minuto de silencio es en memoria, honor y respeto a aquellos que se están dejando la vida en los hospitales de gestión privada. Las excelencias que el señor Laschetti no nos cuenta. La primera de ellas se ha producido, o se produjo mejor dicho, en el hospital Fundación Jiménez Díaz, gestionada por Capio, el 11 de marzo del 2008.
La siguiente fue en el 2008 también, en el Hospital de Gestión Privada Fundación Hospital Madrid. Este minuto va también en memoria, reconocimiento y respeto a aquellos que también se están dejando la vida por el final de la asistencia universal. Los inmigrantes están muriendo por falta de asistencia sanitaria y no podemos permitirlo. Es por eso que se podría... Gracias. Sí se puede, 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 sí se puede. 31 de octubre de 2012, en medio de un cambio de guardia y en la puerta de la sala de estar, de pie, sin formalidades ni previo aviso, nos soltaron lo que en ese momento era difícil asimilar. Nos venden, así sin más, sin una explicación. En aquel momento no imaginábamos ni por asomo lo mucho que nos iba a cambiar la vida. Tanto que muchos hemos antepuesto la lucha por la defensa de la sanidad pública a nuestras familias, a nuestros amigos e incluso a nuestra salud. Pensábamos que el problema al que nos enfrentábamos era la privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud. Pero no, según se han ido sucediendo los días y los acontecimientos, el objetivo final cada vez está más claro. En el 2003, Esperanza Aguirre anuncia la construcción de los nuevos hospitales en Madrid. Coincidiendo con esto, surge la polémica del Severo Ochoa de la mano de Manuel Lamela, entonces consejero de Sanidad de la Comunidad. Esta cortina de humo nos tuvo entretenidos y nos hizo desviar la atención del verdadero problema que se nos avecinaba, que era la entrada de empresas privadas en los hospitales públicos con el modelo de gestión compartida. En medio de una campaña electoral nunca vista hasta la fecha en materia de sanidad, que nos vendió las maravillas de tener un hospital cerca de casa, nadie vio venir el atropello contra la sanidad pública que se estaba gestando. Y hace 8 meses nos sueltan el dichoso y mal llamado Plan de Garantías de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público y nos embarcan en una guerra para impedir la venta de estos 6 hospitales y de los 27 centros de salud. Mientras, de forma sigilosa, sin que salgan los medios de comunicación, sin tiempo para que los propios afectados alcen la voz, los hospitales de toda la vida, los referentes nacionales e internacionales de nuestra sanidad pública, están siendo despojados, desangrados y maniatados. Empresas nunca vistas ni oídas que vienen a salvar nuestra sanidad. Surgen dudas y preguntas que van creciendo, que desasosiegan y que nos quitan el sueño a todos. ¿Esto de verdad son casualidades? ¿El plan de insostenibilidad no será otra cortina de humo para desviar la atención del verdadero objetivo? Este gobierno no da puntada sin hilo. Huele a cambio de modelo en toda regla, por ideología y por negocio. Dicen que venden hospitales y centros de salud y nos entretienen en esa lucha para mientras tanto reducir otros a la mínima expresión. Cierran camas, despiden personal, llevan a cabo jubilaciones forzosas, extinguen 26 categorías no sanitarias, privatizan servicios. Así es imposible mantener
ni la calidad, ni la misma cartera de servicios que se venía ofreciendo a la población. Detrás de estas empresas que presumen de salvar la sanidad pública hay aseguradoras y bancos. Bancos que se han quedado sin su principal activo, el ladrillo, y que han visto un negocio redondo en la sanidad. Van a manejar nuestro dinero, el dinero público, el que pagamos con nuestros impuestos, para obligarnos al aseguramiento privado, porque van a empobrecer nuestra sanidad pública y reducirla al mínimo imprescindible para no incumplir lo que dice la Constitución. Todos tenemos derecho a la protección de la salud, que será garantizada por los poderes públicos. A todos. A todos y cada uno de ellos, y en definitiva, a todos los que han estado y están, que comenzaron y siguen luchando en defensa de la sanidad pública, gracias. El corazón nos dice hoy más que nunca que la sanidad no se vende, se defiende. Y gracias por formar parte.